A ver, vamos a necesitar a cuatro amiguitos aquí para regalarles estos cursitos. Pero espérenme. No, por la mancha. A ver, ¿quién saca 10 en la escuela? Dije, niños. Señora, usted trae una niña dentro. Pero que se comió el arroz en enero. De veras, ¿cómo no pagan los tamales? Nos traen un regalo también aquí, el buen Black Live. Va a regalar una tanga. Pero eso es para el 10 de mayo, ya, no manches. Ah, no, es una máscara. A ver, voy a esperar un mensaje a los niños. A ver, chiquilines. Tal vez soy maestro de niño. Aquí les traigo un super regalo. Que se estará usando el día de hoy. Suerte para todos los niños. Tenemos dos regalos para niño y dos para niña. A ver, el que me conteste una pregunta, los quiero formaditos aquí rápidamente, formaditos en orden, sin empujarse ni nada. Las niñas acá, córdense, de más chiquitas más grandes, por estatura como en la escuela. A ver a las niñas, ¿quién fue el enmascarado de plata? A ver, a la hija de cero, chico, por favor, bájate. Chico, saco. A ver, ¿tú sabes quién fue el enmascarado de plata? ¡Eso sí! ¡Eso cualquiera lo sabe! Mira. A ver, niña, ¿tú sabes quién fue el enmascarado de plata? ¡Arrímate! Mejor les preguntamos algo de la escuela. A ver si es cierto que... Papá de
Dale, niña, sola. ¿Qué tal que no sale? La raíz cuadrada de 54. La primera pregunta va a ser, ¿quién es el padre de la patria? ¡Gracias!
Comenzamos esta primera caída, la segunda lucha de esta tarde. Ustedes pudieron ver la rifa de objetos que realizamos hace unos momentos. Ahí vemos a Matanza en contra de Crichton, este luchador Crichton que había andado de gira. Un joven elemento muy bien forjado aquí en el gimnasio El Con Galáctico. Como la gran mayoría de los elementos de lucha libre, todos han sido
formados en este gran gimnasio, este gran recinto toluqueño. Ahí vemos a Crichton pidiendo apoyo para enfrentar a Matanza. Ahí el sonrisas se mete con el respetable, más bien el respetable se mete con el sonrisas. Ahí vemos a Matanza en contra de Crichton. Toma de referee. El candado japonés por parte del joven Crichton, que pues se queja ahí. Matanza que lo agarró de las agujetas y pues dice que qué pasó. Ahí vemos poco pelo de Matanza para enfrentarse a Crichton. Que bueno, ahí tenemos, Matanza se retiraba del encordado, pero ya lo regresaron a puros gritos, señoras y señores. Continuamos aquí en el gimnasio del Con Galáctico, lucha libre, el premio, locuras entre nosotros. Pues hacemos lo posible por llevar una gran función, una función de calidad a ustedes por un medio de YouTube, y pues llevarles el resumen de lo que estamos viviendo en estos momentos en Facebook, en la página de Locuras Entre Nosotros. Ahí vamos a Matanza en contra de Crichton, con esa cargada y ese suplex que le está aplicando Matanza a Crichton, y la gente apoya al técnico Crichton esta noche, pues luchando en este bando. Vamos a ver quién es el que ingresa. Es Spider-Man en contra del Guerrero Jaguar. Ahí tenemos pues este hombre que es una leyenda de los cómics, el Hombre Araña, Spider-Man, formando parte del bando técnico. Tenemos esas tijeras por parte de Spider-Man. Hermosa la evolución que acaba de hacer este Spider-Man, salido de los cómics para llegar a Lucha Libre Ulpem, y pues de la película de moda Los Vengadores. Quienes ya tuvieron suerte de verla, pues qué bueno. Los que no, pues ya nos esperaremos unos días más la sacada al Guerrero Jaguar por parte de este sorpresa para los niños. Ahí vemos a Matanza, que le dice que viene marihuano. Le dice que viene marihuano al referee. Estamos viendo una muy, muy agradable contienda por parte de estos gladiadores. Ahí tenemos la evolución por parte de Spider-Man castigando la pierna de el Guerrero Jaguar. Del otro lado, por ahí se contaban un secreto los compañeros del Guerrero. 1-2, rompe castigo el Guerrero. Mientras tanto, pues el público a la expectativa, esperando que pues pase algo extraordinario. Vemos algo más por parte otra vez Spider-Man, y afuera el Guerrero Jaguar, que pues está próximo el 10 de mayo, y ahí le recordó que todos tenemos una en casa. Ahí vemos el relevo para Flama de Plata con ese ingreso que acaba de hacer Flama de Plata, y la gente le apoya, la gente le regresa pues el grito, el apoyo por parte de este gran luchador técnico. Vemos el pechazo por parte de los dos contendientes, en donde estamos viendo el codazo allá al estilo Malta y por parte de Flama de Plata. Estos dos luchadores les gusta mucho el estilo fuerte, el estilo rudo. Ahí tenemos las tijeras por parte de el Dragón Muerte, la patada que se logra esquivar Flama de Plata, y con esa agilidad que lo caracteriza está de pie nuevamente, y lo reta
solo con la mirada, el Dragón Muerte, que entrega relevo a Matanza. Y ahora ingresa de nuevo Spider-Man para enfrentarse a el Guerrero Jaguar, que viene al ataque. Spider-Man lo esquiva muy bien el Guerrero, de esquina a esquina. El esquivo por parte de el Spider-Man, que se lleva con esa llave al Guerrero Jaguar. Salida de bandera, ahí se queda en el esquinero. Y pues Matanza le avisa que está por ahí. Pues todavía Spider-Man, que viene a los encarnados, a la tercera, desde arriba con ese enganche. Enorme lo que acaba de hacer Spider-Man. Tijeras voladoras. Fuera del ring, el Guerrero Jaguar. Por ahí casi le cae el respetable de las primeras filas. Y amenazaba con volar el Hombre Araña, pero dice que por el momento no está disponible ese servicio. Ahí vamos a Matanza, que se va a enfrentar a Spider-Man. Grandes luchadores. Se mete con la gente el Guerrero Jaguar, esquivando Matanza a Spider-Man. Estamos viendo una batalla agradable en el rombo de batalla de Lucha Libre UPM, este cuadrilátero Ring Sagrado, pues como lo hacíamos en la Arena Toluca hace algunos años todavía. Ahí vemos a Matanza llevando a las cuerdas a Matanza. Matanza, que también tiene muchísima agilidad. Ahí vemos el castigo por parte de Spider-Man. 1, 2. Es ilegal ese conteo. Estaba tomando las cuerdas, pero el Sonrisas ni cuenta se dio. Ahí vemos el castigo por parte de Krayton al Guerrero Jaguar. 1, 2, 3. Y del otro lado, Flama rinde al mismo y gana la primera del técnico. Bueno, pues ustedes lo acaban de ver. Los ganadores son los técnicos en esta primera caída. Vamos a ver si logran revertir esta lucha y llevar agua para su molino los rudos, que la verdad esa esquina ruda es de miedo. Y no lo digo solo porque esté ahí Matanza. Tenemos un descansito por parte de el estimado Sonrisas, un gran referee que también es desde la época de la Arena Toluca, la extinta Arena Toluca, en donde pues tuvo también grandes contiendas. Y nos vamos a la segunda. Aquí tenemos a Matanza, que se va a enfrentar a Krayton. Vamos a ver de qué cuero sale más correas, experiencia contra juventud. Ahora la pasada de Matanza, lo lleva al juego de cuerdas, el salto por parte de Krayton, lo lleva de lado a lado, el enganche rapidísimo. Krayton en buenas condiciones, uno más, lo tiene a su merced. Está haciendo una lucha inteligente Krayton también en contra de Matanza. Ahí vemos que vuela, lo lleva a las cuerdas la pasada y pues en cualquier momento ingresa alguno de sus compañeros. El grupo de técnicos pidiendo apoyo para llevar agua a su molino los técnicos. Tras tanto ahí Matanza debajo de los encordados, del encordado, perdón. Ahí vamos a el castigo doble por parte de Dragón Muerte y el Guerrero Jaguar, que lo llevan al juego de cuerdas. De skin, de lado a lado, doble patada. E intentan ingresar tanto Spider-Man como Flama de Plata. Con el gran patada por parte de el Dragón Muerte, que es reclamada incluso por parte del respetable. Ahí vemos a Flama de Plata debajo del ring. Del otro lado, Matanza castigando a Spider-Man. También tenemos al Dragón Muerte castigando a Krayton en apoyo al Guerrero Jaguar. Ahí vemos el codazo al hombro que aplica el Guerrero a Krayton. Dragón Muerte con el castigo al
al costado, la costilla, por parte de la muerte. Lo va a convertir en zombie. Ahí Matanza, al hombre araña, al Spider-Man. Ahí tenemos una, pues, tipo lanza por parte del señor Dragón Muerte. Doble patada para Flama de Plata. Matanza, que está castigando severamente a Spider-Man. Ahí lo vemos. Está siendo fuertemente castigado Spider-Man por Matanza. Y mientras tanto, en el centro del ring, vemos el lazo al cuello por parte del Dragón Muerte. También tenemos el castigo que está llevando el Guerrero Jaguar a Flama de Plata. Y vemos qué va a hacer. ¡Rodillón, patada doble! ¡Está muy lastimado Crichton! Difícil este debut como técnico de Crichton. Ya lo vimos en el bando rudo. Ahora como técnico está sufriendo. Ahí vemos a el señor Dragón Muerte con el doble castigo al brazo de Spider-Man. Amos y señores de esta segunda caída, los rudísimos de 5 estrellas están haciendo y dando lo mejor de sí. Ahí vemos el castigo para Flama de Plata por parte del Guerrero Jaguar. Del otro lado tenemos a Spider-Man sufrir en contra de Matanza con ese crush. Ahí lo tenemos, medio cangrejo por parte de Matanza, que ya se saborea la victoria y le va a preguntar. Ahora está rindiéndose Spider-Man. Ahí vemos al Guerrero Jaguar con ese cangrejo para Flama de Plata. No, es una campana, la convirtió en campana y se rinde Flama de Plata. Ahora tenemos a Matanza en contra de Crichton. Vamos a ver qué hace con esa cargada de bombero. Va a hacer una zambullida samuana, sí. Ahí al más puro estilo de los samuanos de la familia, pues, samuana de Roman Reigns, de WWE. Ya saben ustedes. Ya va la plancha por parte del Guerrero Jaguar en cortito para terminar, pues, totalmente ya esta segunda caída. Vamos, y señores, los rudos. Pues ya ahí tenemos la segunda caída, que pues dominaron de principio a fin los rudos. Vamos a ver, la tercera caída comienza. Pues ahí tenemos a Spider-Man en contra del Guerrero Jaguar con ese lazo al cuello. Del otro lado, más bien aquí frente a nosotros, Matanza en contra de Crichton con el castigo lazo al cuello. Pues no lazo, fue más bien cuerda al cuello de Crichton. Rodillazo por parte de el Dragón Muerte a Flama de Plata. Pues no deja ni siquiera que ingresen al cuadrilátero. Ahí tenemos el apoyo del respetable para los técnicos. Es una batalla en donde pues no han dado tregua los rudos en esta segunda y tercera caída que estamos comenzando. Doble patada por parte de Matanza y el Guerrero Jaguar. Ahí vemos a Spider-Man, que pues está haciendo de palabras con el Dragón Muerte. Le pide el conteo Matanza al Sonrisas, que es el referee de esta contienda. Flama de Plata castigado por parte de el Guerrero Jaguar. Ahora también Dragón Muerte. Creo que esta contienda está para los rudos, ¿eh? Si logran sacar una victoria a los técnicos,
va a ser a base de muchos riñones y muchos pulmones, ¿eh? Ahí vemos, doble castigo por parte de Guerrero Jaguar y Dragón Muerte. El rodillazo por ahí aplicado fuertemente a Crichton. Tenemos también el castigo de Dragón Muerte. Ahí Spider-Man con esa habilidad que todos le conocemos en los cómics. Intentaba esquivar, no lo logra, pero pues estos rudos están más que molestos. Ahí viene la patada, ¿no? Simplemente un golpecito, se pone de banquito, la toma, la reacción por parte de Spider-Man, y regresa Crichton, y regresa Flama. Dragón Muerte que está corriendo por todo el encordado, evitando la confrontación con Flama de Plata. Ya tenemos al fondo que le dio un requetazo sobre el cuadrilátero a Spider-Man y Matanza. Del otro lado, Crichton y el Guerrero Jaguar con las patadas por parte de Crichton, que lo saca, y escuchamos el raquetazo de Flama de Plata, fuertísimo para la humanidad de el Dragón Muerte. Ahí tenemos. Vamos a ver, llevan al juego cuerdas al Guerrero Jaguar. Doble patada por parte de Crichton y Flama de Plata. Ahí está. El que más ha sufrido, el que más ha batallado, es Spider-Man, y ahora viene por la recuperación. Viene a hacer una lucha inteligente. El derribo. Codazo a la espalda de el Guerrero Jaguar. Ahí tenemos también debajo del cuadrilátero a Matanza y al Guerrero Jaguar, que está pues teniendo una interesante contienda. Ya no saben quién es el que toma el relevo. Ahí está Matanza en contra de Spider-Man, que viene pues buscando la rendición. Dice Matanza que no. Ingresa ahora el Guerrero Jaguar con ese golpe al cuerpo de Spider-Man. Ahí tenemos a Spider-Man, que está siendo severamente castigado por el Guerrero Jaguar. Otro de los grandes luchadores de lucha libre del PEM, de los grandes elementos de lucha libre del PEM, Crichton, que castiga al Guerrero Jaguar, lo toma como tabla de surf y pues está castigando. Y ahora viene el Dragón Muerte con la patada en reversa, patada estilo cabrito, dejando tendido a Crichton. Veníamos viendo una gran batalla, ahora viene Flama de Plata con esa doble patada a la humanidad de Dragón Muerte. Estos dos luchadores son una rivalidad de las clásicas que se han formado durante este año en la lucha libre UFM. Ahí está Flama de Plata castigando a el Dragón Muerte, el raquetazo de Matanza. Yo diría que le diera otro y otro. Ahí tenemos a Matanza castigando con esta Gory Special por parte de Matanza, buscando la rendición, pero ahí viene Crichton. Y ahí el raquetazo por parte de Crichton para Matanza. El vuelo que no es atinado por parte de Matanza con ese raquetazo para Crichton. Lo va a llevar, o lo intentaba, lo quería llevar de esquina a esquina con el castigo. Ahora viene Crichton, intentaba entrar Flama de Plata, casi se lleva a su compañero. Cuidado por ahí, porque pues recordemos que Crichton es un luchador del bando rudo, puede haber pues por ahí alguna pues discusión. Vamos a ver a Matanza, que va a enfrentarse ahora a Flama de Plata, que por ahí tuvo un percance con la cuerda y pues ya lo abarataron entre dos, tanto el Guerrero Jaguar como Matanza. Le están llevando al juego de cuerdas. Este tipo de lucha no le conviene a los rudos. La cargada del Dragón Muerte lo está depositando en el cuadrilátero cual si fuera una caja repleta de chucherías. Ahí tenemos el ingreso de Matanza en contra de Spider-Man. Ahora el Guerrero Jaguar lo esquiva Spider-Man. Estamos viendo una lucha inteligente también por parte de este elemento, el Hombre Araña, que está castigando
El guerrero jaguar viene el vuelo por parte de Crichton. Planchita en corto. Del otro lado ya lo esperaba el dragón muerte. Ahora está este castigo por parte de Spider-Man. Se está rindiendo. Dice que sí. Parece que la segunda va, la tercera va a ser para los rudos. Ahí tenemos el descontón por parte de Crichton y va a aplicarle un cangrejito. Del otro lado también. Se acabó, señoras y señores. La lucha es técnica. Bueno, vamos a ver porque nos pidieron por ahí el micrófono. A ver si se van a decir algo. Bueno, solo están ahí retando. Vamos a ver a Matanza. Más bien vamos a escuchar a Matanza. Bueno, pues ahí está el reto de Matanza para Spider-Man. Máscara contra máscara, vamos a ver. Que se llevan, se va al juego de cuerdas y ahí está Spider-Man. 1, 2, 3, le podrán contar 20,000 y no se va a levantar. Matanza le está ganando en esto que es extra para nosotros en el gimnasio El Clan Galáctico, lucha libre, PEM, locuras entre nosotros, que pues hace las coberturas especiales para esta empresa toluqueña 100%. Vamos a ver, ahí siguen contendiendo estos luchadores. Pues ya se van. Dicen adiós. Gran contienda la que nos regalaron. La gente se queda más que encendida. Y la gente se mete con los rudos. Yo digo que los rudos son mejores que los técnicos, pero no me hacen caso. Y estos niños son desobedientes. No saben obedecer a sus papás. Los invitamos para nuestra siguiente función, próximo domingo 5 de mayo, donde vamos a tener... Porque nos visitarán dos nuevos luchadores en la
programación cómo va a quedar, pero tenemos parte del cartel en donde están todos ustedes invitados dentro de 8 días. Y aquí, el nombre de la escuela libre,
Estos señores no dejaron terminar ni siquiera el anuncio oficial en cuanto ya se están dando. Y en serio, ya ahí tenemos a Conin sufriendo con el culto del diablo. Del otro lado, Dogman en contra de Nucleón. También vemos a Zebra Jr. contra Arlequín. Está haciendo una contienda que pues de inicio ya la están comenzando a sufrir los técnicos, perdón. Vemos a Nucleón, que después de pues haber perdido la cabellera en contra de Nucleón, quedó este pique vivo. Del otro lado, pues ahí vemos a Zebra Jr. en contra de Arlequín. Y del otro lado, Conin sufriendo con el Cruta del Diablo. Está haciendo una lucha interesante. Tenemos una gran contienda. Y por si no lo escucharon, dentro de 8 días tenemos un gran cartel. Tenemos a Taro Jr. en contra del Cruta del Diablo. Conin y Último Latino contra el Halcón Sagrado y Clarinete. En la lucha semifinal, Monster Jr., Lady Black y Dragón Muerte contra Estrella 2000, La Vaquerita y El Delfín Dorado. La lucha estelar está pendiente todavía. Mientras tanto, arriba los técnicos en el encordado siguen sufriendo los embates rudos estos científicos. Ahí vemos a Nucleón sufriendo con el Curita del Diablo, con el cual también ya tuvo una gran contienda, que fue, por cierto, encadenados. Al fondo está Conin en contra de Dogman. También Arlequín sufriendo con Zebra Jr. Pues ahí están sufriendo este castigo los campeones en pareja de la Intercontinentales de la UWA, Arlequín y Nucleón, que por cierto ya dejaron solo a su compañero con patadas por parte del Curita del Diablo. Si ustedes lo ven, ya está bajando de peso el Curita, se ve más delgado, poco a poco ha ido tomando forma. Ahí vamos a Conin, que sufre con Dogman, con esa patada en reversa que le aplica. Ahí vienen unas alas del infierno, de esas que aplica Mephisto, con castigo a la espalda. Pues ahí está, 1, 2, 3, está fuera Conin. Ahora intentan ayudar a Arlequín y Nucleón, pero pues sin respuesta. Ahí vamos, incluso se quejaba de una foul Zebra, de por parte de Zebra Jr. el Arlequín. Curita con Nucleón y va a castigar a su propio compañero. Ahora vamos a Dogman, que va de esquina a esquina con esa doble patada por parte de el único perro sin pulgas. Ahora viene bala de cañón por parte del Curita. Y también Zebra Jr. con ese silla vacía doble. Ahora vamos a ver quién va a rendir a Nucleón. Ahí lo tenemos, 1, 2, 3, está fuera Nucleón Extreme. Queda el Arlequín, que pues ya solo sería de trámite. Ahora lo traen sufriendo esta contienda los técnicos. Ahí vemos, rebote en cuerdas, el castigo. Vamos, la chocan, doble patada y dejan a su merced del Curita al Arlequín. Ahí vemos el Curita como si fuera de la Alameda con esa plancha. 1, 2, 3, señoras y señores, la primera ruda. Pues ahí tenemos la primera caída, es totalmente ruda. Y ahí vemos, vamos a ver, hay algún reto, pero pues vamos a esperar a que termine la lucha para que pues se hagan efectivas estos retos que se están lanzando. Todavía no es tiempo. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Yeah.
segunda caída. La segunda caída es oficial y ya está contando el coralillo. Va a ingresar Conin, el de menor experiencia del bando técnico. Ahí tenemos al Curita del Diablo, que está lastimando a Conin. Conin está sufriendo, está pues doliéndole esta contienda mucho y ya lo están sacando, ¿eh? Y ahí lo mete Nucleón. ¿Qué está haciendo Nucleón? En lugar de apoyar a su compañero, lo impulsa para que entre. Vamos a ver a Arlequín, que intentaba ingresar mientras Dogman castigaba seriamente al Nucleón. Ahí vemos también del otro lado Zebra, y pues van a castigar también a Arlequín. Ahí está esta tercia de rufianes que pues mejor combinación no pudo haber quedado tras esa lucha campal. Ahí la gente se quejaba de un foul por parte de los rudos. Doble patada por parte del Curita y de Dogman. También del otro lado tenemos a Zebra en contra de Nucleón. Por acá de este lado se escuchó un grito medio grotesco: cuiden a sus niños, señores, ya no los lleven a las luchas, no les enseñen groserías. Vamos a Conin, que pues lamentablemente no tiene mucho que hacer en contra de pues Dogman, que lo supera en tonelaje y estatura. Conin está siendo pues castigado de fea manera por parte del Curita del Diablo, y ya lo sacan del encordado. Ahí vemos a la reacción por parte del Arlequín, que esquiva ese doble castigo que le iban a aplicar el Curita y Zebra, y se terminan llevando al referee Mr. Kong. Del otro lado, Conin está castigando debajo del encordado a Dogman. Y ahí tenemos a Zebra Junior sufriendo en contra del Arlequín. Ya se iban a los sanitarios los Conin y Dogman. Pues ahí ya se despide de la lucha Dogman y dejan solo al Curita del Diablo en contra de Nucleón. Y aquí frente a nosotros tenemos a Dogman con Conin. Ahí el castigo por parte de Conin, y lo va correteando, lo va siguiendo. Vamos a ver en qué termina esta lucha. Arlequín ya se reincorpora al cuadrilátero. Dogman está sufriendo con Conin. Conin, que pues está delgadito, está chaparrito, pero tiene mucho corazón. Y ahí tenemos también a Zebra Junior, que pues castigado gravemente por parte de Nucleón y Arlequín. Ahí vemos al fondo del gimnasio tenemos a Dogman en contra de Arlequín, y la gente anima a Arlequín para que lo castigue. Un raquetazo, viene por otro. Aquí cerca de nosotros está el Curita del Diablo en contra de Nucleón. Ahí está, escuchó un cabezazo fuertísimo, muy fuerte por parte de Nucleón al Curita. La yeguita por parte de Arlequín, terminando con una guillotina. Del otro lado, pues ahí vemos a Conin, que se lleva con esa yeguita a Dogman. Y ahora los técnicos están tomando las riendas de esta batalla. Se está saliendo mucho de control la batalla al coralillo, y ahí las patadas para el Curita del Diablo de parte de Arlequín, que lo depositan entre la primera y la tercera fila. Ahí el coralillo está defendiendo a Dogman, y pues alengado por el respetable Conin. Mientras tanto, Nucleón ahí está discutiendo con Zebra Junior. Zebra Junior, que está de regreso a los encordados. Más bien al encordado.
de este gimnasio Halcón Galáctico. Le pide la mano a Nuclón a Zebra. Zebra dice que sí se la da, Zebra dice que no se la da. Y juego de cuerdas. Yegüita por parte de Nuclón. Pasada debajo de las piernas de este luchador. Ahora técnico, rebote en cuerdas. La pasada por parte de Nuclón, raquetazo. Y ahí escuchamos a Zebra Junior. Ahí tenemos una vez más Nucleón con esas tijeras voladas por parte de Nucleón. ¡Va a volar! ¡No! Solamente quedó en amenaza. Ahí tenemos a el Curita del Diablo en contra de Conin. Ahí vemos a el Curita que va a castigar a Conin. Silencio y el raquetazo fuertísimo, doloroso por parte de el Curita del Diablo para Conin. Pide silencio, Dogman. Viene el Curita, ahí está, una más. Y está a su merced Conin, puede ser lo que quiera de él. Nuevo raquetazo, está muy marcado ya el pecho de Conin. Y pues estamos viviendo una tercera caída interesante. ¡Pah! Esas grandes tijeras que acaba de aplicar el joven Conin. Ahí castigo al brazo y Arlequín ahí, que pues la neta nos está estorbando. Pero esperemos, se alcanzan a ver las patadas aplicadas por Conin. Ahora Conin que va a las alturas. Vuela. Se lo lleva con esa cargada. Enorme lo que está haciendo Conin en contra del Curita del Diablo. Ahora lo tenemos que sale por las cuerdas entre segunda y tercera. El Curita y ahí venía, amenazaba con volar. El buen Conin, castigo por parte de Dogman. Ahora viene Arlequín que se lleva con ese castigo a Dogman. El único perro sin pulgas, como lo podemos ver, el ídolo de la Martín Carrera contra el ídolo de la Moderna de la Cruz. Ahí tenemos el paquetito, Laura Carrana. Una, dos, tres. Están ganando los técnicos. O bueno, por lo menos están eliminando a Dogman. Ahí, ¿qué hace? Zebra se está despidiendo de la contienda. No sabemos qué. ¿Por qué? Se está yendo ya. Una, dos, tres, ya. Es técnica. A ver, nos están pidiendo el micrófono. Ya se los estamos haciendo llegar. Vamos a guardar silencio. Ahí vemos que pues al parecer va a haber algo. Va a haber algo por parte de los rudos. O si va a decir algo este Zebra Junior. ¡Pasamos la tercera! A ver, por ahí llevábamos mal la cuenta de las caídas. Ahora sí, arrancamos la tercera caída, ya es oficial. Ahí vemos a Arlequín contra Dogman con ese medio cangrejo. El castigo por parte de los compañeros y salvando a Dogman. Tanto el Curita como
Zebra Junior. Ahí vemos a Nocturne del otro lado castigando, siendo castigado más bien por Zebra Junior. Ahí tenemos a El Curita del Diablo que toma a Conin. Esta contienda se me hace muy interesante entre Conin y El Curita del Diablo. Ahora van de nuevo con el castigo. Se la voltean los técnicos. Están sacudidos los rudos. En cualquier momento pueden reaccionar los científicos. Ahí el castigo, tirabuzón. Doble tirabuzón. Uno de Nucleón. El otro de Conin. Ahí los raquetazos por parte de Dogman contra Arlequín. Uno, se responden. Está sabroso el tiro. Codazo al estilo Muay Thai. Responde Perrin, o sea, Dogman. Se agacha Dogman. Ahí viene la patada por parte de Dogman. Se equivocó Dogman. ¿Qué va a hacer? Le quita la máscara a Arlequín, se la lleva con Paquetito. Uno, dos, tres. Están ganando los rudos. Ahora sí acaban de pedirnos el micrófono. Ahí tenemos una colmillada de Dogman, fue la que les dio la victoria. Ahí escuchamos a Zebra Junior. Dogman y Zebra Junior están retando a Arlequín y a Nucleón por los campeonatos que acaban de ganar hace 15 días. Mira, mira Zebra, antes de hablar contigo, gracias, gente bonita, feliz día del niño, gracias por estar aquí con nosotros. Mira Zebra. Ahí escuchamos a Nucleón. Se está dando cuenta. ¿Cómo ganaron? Le quitaste la máscara a mi compañero Arlequín. Este Nucleón antes era chévere cuando era rudo, pero cambió de banda y todo se arruinó. Ahora lo escuchamos. Lucha por los campeonatos. La gente dice que sí. Vamos a ver qué nos dicen. La gente se está dando cuenta. Ahí vamos a ver qué nos dicen. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Aquí, cuando ganamos los campeonatos a los Reyes Zapatillos, les dijimos que extenderíamos los campeonatos a como diera lugar. Y está bien, nada más para quitarle los hocicones a ti y a ti, que nos vamos a obsequiar la lucha de campeonato para la próxima función. Tenemos lucha de campeonatos dentro de 8 días, 5 de mayo. Ahí ya está el reto aceptado. Lucha titular dentro de 8 días, 5 de mayo, por los campeonatos intercontinentales en parejas de la UWA. Y tenemos lucha gratis. Tenemos tiro gratis. Zebra Junior y Dogman en contra de Nucleón y Arlequín. Ahí está, tenemos lucha. Ya, ahora sí, por parte de el promotor ya lo tenemos. Dentro de 8 días tenemos el encuentro por los campeonatos.
Bueno, pues ahí está ya el tiro cantado. Nos vamos, nos vamos. Pues ya ahí está. Tenemos lucha, tenemos tiro. Después de la de campeonato, pase lo que pase, tiene una contigo, máscara contra máscara. Y es que no tienes miedo, máscara contra máscara, tú y yo solito, perro. Máscara, máscara, máscara. Bueno, amigos, nos vamos despidiendo de ustedes. Vamos a subir a hacer la rifa de la máscara de Black Fly. Las porras están divididas. Muchos le van a Zebra, otros tantos le van a Necleón. ¿Qué va a pasar? Dentro de 8 días los esperamos. Gimnasio, Halcón Galáctico, por el campeonato en parejas de la UWA Intercontinental. Arlequín y Nuclón Extreme en contra de Zebra Junior y Dogman. Amigos de locuras entre nosotros, cada vez está más caliente esto en Lucha Libre Ulpen. Ustedes ya lo saben, lucha de calidad. Se siguen haciendo de palabras. Vamos, vamos a hacer la rifa. Nos despedimos en un momento. No, más bien, en un momento regresamos. A ver, amiguitos, por favor, pongan atención a lo que vamos a hacer.
Ahorita aquí en la salida se les va a hacer entrega de un pequeño obsequio para que vayan pasando formados y esperemos que todos alcancen. Ahorita vamos a ocupar esta máscara de luchador crédito que nos hizo favor de donarla. Es una máscara luchada. Ah, mira, claro, perdón. Es que se parece, son hermanos tocados. No sé. Vamos a hacer este rival al niño o niña que me traiga un llavero de una máscara de cualquier luchador. Alguien debe traer, como buen aficionado a la lucha. Bueno, a ver, aquí una pequeñita está trayendo un llavero. ¿Se la entregamos? Que le vamos a tener dentro de 15 días, dentro de 8 días. Dentro de 8 días, recordamos, en la primera lucha global de relevo, Taro Junior y Jack Lang, cuarto de Curita del Diablo y Crycon, en la segunda van con Nim y último Martino, contra de Report Sagrado y Clarinete, relevos mixtos, Monster Junior, Lady Black y Dragón Muerte, en contra de Estrella de Wim, la Vaquerita y de Jito Dado, y por el campeonato intercontinental de parejas de la UWA, los campeones Arlequín y Nutrión exponen en contra de Dorma y Seba Junior. Los esperamos dentro de 8 días, sábado, domingo 5 de mayo a la misma hora, 5:45, aquí en el gimnasio del Club Galáctico. Bien, amigos, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Esperemos que se haya divertido y que continúen apoyando este bonito proyecto. La intención es reunir las funciones dominicales que había antes en Toluca, en la Escrita Arena, ahora aquí en el gimnasio Arlequín Galáctico, y esperemos que nuestro proyecto siga creciendo con el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias, y ahorita los pequeñitos, en orden, por favor, vayan pasando aquí en la puerta, les van a hacer entrega de su pequeño obsequio. Y si se quieren ver en la tele o en la computadora, en Locuras Entre Nosotros, es en donde subimos la función también. Y dentro de, también en la tercera, y gusten ir a verlo de Bravo, para una función con elementos de lucha libre usted, el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde, en el restaurante Fish Island, de allá de Valle Dorado. Ahí, si gustan ir también, van a estar los elementos de lucha libre y usted. Amigos de Locuras Entre Nosotros, muchas gracias por acompañarnos un domingo más, una vez más aquí en Locuras Entre Nosotros, llevándoles hasta sus hogares Lucha Libre Ultrem desde el gimnasio Halcón Galáctico. Y recuerden, nos vemos el próximo sábado en Valle de Bravo. Ya ustedes saben la hora, el lugar, el precio de los boletos, 50 pesitos, allá los esperamos también. Y próximo domingo 5 de mayo aquí en la casa de Lucha Libre Ultrem vamos a tener duelo por esos campeonatos intercontinentales que ganaron hace 15 días más bien el buen Nucleón Extreme y Arlequín. Pues va a ser una gran batalla. Nos vemos, cuídense mucho, excelente semana, excelente día, el día que nos estén viendo. Muchos saludos para todos ustedes, gracias y hasta la próxima.